Tomen su lugar, queridos hermanos. Dos cosas: la bendición a raíz de la evolución de la pandemia nos permite que nuestros niños estén ya aquí en el santuario de una manera limitada, pero esto es una gran bendición. Y segundo, pido sus oraciones. El día jueves estuvimos en la prisión militar para celebrar el bautismo de hermanos nuestros que están ahí recluidos, y la noticia, la bendición, las autoridades han dado toda clase de facilidades a este trabajo que inició el hermano Gilberto Andraca y que ahora continúa nuestro hermano Edgar Mercado, el hermano Jorge de Tecámac y el hermano Carlos, la hermana Noemí López. Y la noticia es que nos van a permitir construir allí, en los terrenos de la Secretaría de la Defensa, ahí en la prisión militar, construiremos un pequeño recinto que servirá para un templo en donde se adore el nombre de nuestro Dios. Pido sus oraciones para esta bendición. Hoy la hermana Elvira, por su conducto, la Secretaría de Ministerio Espiritual hizo una aportación para la construcción de lo que será este santuario. Oportunamente les informaremos a ustedes de la consagración de este lugar. La palabra de Dios en el tema que nos concierne hoy es así: unidad en oración, garantía de respuesta. Y tiene su base en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 19 y 20, que leo para ustedes. Así en su lugar: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Los datos que nosotros tenemos en cuanto a la formación de esta iglesia se remontan al año de 1915. Este grupo de hermanos que el hermano Eliodoro Flores empezó a conjuntar pasaron muchas vicisitudes y momentos sin duda difíciles. Se unieron para construir un templo en la calle de Bremen, y cuando se iba a consagrar este templo, nuestros hermanos metodistas ya habían registrado el templo a su denominación, causando tristeza a los hermanos que se reunían aquí y que habían cooperado para construir ese templo. Por supuesto que los hermanos amados metodistas tienen su versión, y como una moneda que tiene dos caras, nosotros también tenemos nuestra versión. Eso produjo, lógicamente, decepción en algunos corazones, a tal grado que ya en este lugar, en un pequeño cuarto, diríamos, se reunían los hermanos, pero poco a poco fueron dejando de congregarse. Solamente el hermano Eliodoro Flores y posiblemente el hermano Pedro Galván o el hermano Manjín, los datos en ese sentido no los tenemos de manera certera, pero en este cuartito, en unas bancas, se sentaba uno de ellos para participar en la alabanza al Señor, así como hemos sido conducidos por nuestra hermana Esperanza esta tarde. Uno de ellos se sentaba
y el otro dirigía el culto. Después, el hermano que estaba sentado en la banca se ponía de pie, tomaba el atril y predicaba. Y lógicamente el otro se sentaba. El hermano Josué Mejía llegó en el año de 1925 a este lugar que todavía se llamaba La Ladrillera. Había un tranvía, un tren, que el hermano usaba cuando iba al centro a comprar productos relacionados a su oficio de carpintero. Y entonces descendía y por aquí caminaba, por esta calle de Libertad, que no se llamaba todavía así. Tampoco esta se llamaba Reforma. Y más o menos la casa del hermano Josué estaba donde en este momento estamos nosotros. Cuando veía a los hermanos que uno predicaba y el otro se sentaba en la banca, y uno dirigía y el otro se sentaba en la banca, llegaba a su casa y le decía a la hermana Ruth: qué simpáticos viejitos, Dios los ayude, Dios esté con ellos. Así, en esta forma tan chusca, diríamos, esta iglesia tuvo esa época. Sin embargo, conforme a la palabra de Dios, en el texto que hemos leído, esa actitud fue escuchada en los cielos y nosotros somos la respuesta a esas oraciones de los hermanos. Qué maravillosa es la palabra del Señor y la enseñanza que nos da respecto a la unanimidad en la oración, con un mínimo de participantes, dos, es la garantía para la respuesta precisamente a la oración. La oración está garantizada por el acuerdo de los creyentes. Según el Evangelio que hemos leído, una comunidad orante no es una multitud. Hay multitudes que oran, pero bastan dos creyentes. Dos creyentes bastan, como lo dice su palabra: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos de vosotros es una decisión conjunta que produce una oración conjunta y eficaz. La ley divina es admirable. No limita el número de orantes. No dice 5,000, no dice 20,000, ni siquiera 500, bueno, ni siquiera 100. Solo para orar de manera congregacional bastan dos creyentes. La condición, eso sí, puestos de acuerdo. Se llama gobierno de Dios la administración que Dios ejerce en su iglesia. Administración conforme a sus leyes y a sus principios que están establecidos en su palabra. En cambio, la democracia es el gobierno del pueblo para la toma de decisiones, y basta un 50% más uno para que las decisiones de los demócratas sean obligatorios. En el gobierno de Dios, el número dos es más que suficiente, y ni siquiera se requieren dos personas humanas. Basta un creyente en Cristo Jesús, sumado a Dios, y es suficiente, siempre y cuando el creyente ore conforme a la voluntad de Dios.
Cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, el Dios mismo, autor de todas las cosas, se suma a su oración. Por tanto, la unanimidad en la oración se traduce precisamente en lo que estamos diciendo: seguridad de respuesta. Ponerse de acuerdo es la condición. Y ponerse de acuerdo en el original del idioma en que fue escrita la palabra de Dios, se dice sinfonesosin, y de ahí viene la palabra sinfonía. El acuerdo de dos creyentes, el acuerdo de dos orantes, entonces debe ser en la unanimidad una bella sinfonía. Debe ser un canto del corazón. Dice el salmista en el Salmo 45:1, dice de la siguiente manera: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Así es la oración en unanimidad. Un canto sublime como el incienso de la tarde. La oración, cuando se hace de esta manera, un ejercicio de conformidad en los que oran, es trascendente aquí en la tierra y allá en el cielo. Tomamos de acuerdo el mismo pasaje para hacer una breve exégesis del texto. Ponerse de acuerdo. En esta oración de unanimidad no hay precipitación. Hay propósito, que cuando menos dos están de acuerdo en ese propósito. No hay precipitación, y tampoco es la oración del que está al frente. Normalmente, quien está al frente y nos dirige, nos da los motivos de oración. Cuando usted, hermano, hermana, escuche los motivos de oración, por ejemplo, oremos, dicen los hermanos en su dirección, por el hermano Mateo. Oremos por el hermano Almircar, oremos por la hermana Sara. En ese momento, nosotros que estamos escuchando la petición, debemos hacer nuestra la petición. Debemos estar conformes. Si la hermana o el hermano dice, oremos para que el hermano Mateo sea sano, digamos amén, que el hermano Mateo sea sano. El propósito debe persistir en la oración de principio a fin. El que nos dirige en oración debe orar de manera clara. El propósito debe estar siempre presente. Si bien es cierto que Dios se suma a nuestra oración, la oración de dos es diferente a la oración de uno. Y la base bíblica es que tanto el que ora con Dios y ora a Dios, y los dos que oran a Dios, ambas oraciones son escuchadas. Pero la oración de unanimidad, cuando se nos dice oremos por esta necesidad, y cuando oramos sumándonos a la necesidad, es una oración que edifica, que alienta, que fortalece nuestra fe. Dios oye la oración de unanimidad de la iglesia. Dios nos ha escuchado muchas veces en este santo lugar. Porque cuando oramos haciendo nuestros los propósitos que se nos exponen,
en nuestra oración Dios pone el sello de su aprobación. Dios escucha la oración por los enfermos. Una de nuestras queridas hermanas, la hermana Lore Gaona, llamó a un pastor de esta iglesia para decirle: hermano, estoy en el sitio de hemodiálisis del hospital Mosel. Por favor, necesito que alguien venga a orar. Y el pastor que recibió la llamada le pidió a otro hermano que lo acompañara. Cuando llegaron al hospital, en ese momento, el hermano pastor le dijo al hermano que le acompañaba: hermano, el problema es que el catéter de esta hermana está tapado. ¿Crees?, le dijo al hermano, que el Señor puede destapar en este momento ese catéter. Y el hermano dijo: amén. Entonces le dijo el pastor: oremos juntos. ¿Estás de acuerdo que el Señor destape este catéter? Y el hermano nuevamente dijo: amén. Oraron y el Señor escuchó la oración y destapó el catéter. Dios escucha la oración que los creyentes hacen por muchas necesidades, por muchos problemas, las escucha. No todas las oraciones son respondidas en la medida en que a veces los creyentes quisieran. Pero hay una bendición muy especial y yo se la quiero transmitir y quisiera yo que usted la asimilara en su corazón. Cuando los creyentes oran por aquellos que los ofenden, ¿cuántas veces los creyentes son ofendidos en la casa, en el trabajo, en la escuela? Cuando los creyentes oran con otro creyente, cuando se ponen de acuerdo para orar por aquellos que les han ofendido, el Señor les oye y casi siempre responde. Aleluya. Fue largo el tiempo que Job estuvo con sus amigos. Y sus amigos le decían: arrepiéntete, has ofendido a Dios. Y le decían muchas cosas, algunas tremendamente amargas para Job. Mucho tiempo de diálogo con sus amigos. Pero la Biblia dice, libro de Job, capítulo 42, versículo 10, que hasta que Job oró por sus amigos, lo voy a repetir otra vez, hasta que Job oró por sus amigos, por los que lo habían ofendido, por los que decían seguramente que un pecado has cometido y por eso estás así, hasta que Job oró por sus amigos, el Señor le contestó y le dio el doble de lo que había tenido. Esto también es maravilloso. Cuando dos o más oran, están de acuerdo con Cristo y su Espíritu está con ellos. Esta es la experiencia de esta iglesia. Dios no solo está con nosotros, Dios está en medio de nosotros. Donde los santos se reúnan, en las casas, en los templos, a través del Zoom, el Señor está puntualmente con nosotros. Somos una iglesia que ora. Yo les digo a veces a algunas queridas hermanas que la única oración que conocemos o que practicamos más es la de imploración, es la de súplica. Pero
Esta es una forma de oración que debemos practicar también, la de unanimidad en propósito. Dios nos ha escuchado. Sigamos orando. Hagámoslo de manera unida. Hagámosla en forma clara, en español, que todos sepan lo que estamos orando, que todos unan su corazón a nuestra oración, porque Dios está unido con nosotros, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Puede ponerse de pie? ¿Puede levantar sus manos? Padre, tú estás aquí con nosotros. Tú estás en medio de este tu pueblo. Nuestra petición en este momento, y todos la hacemos nuestra, es que sigas bendiciendo a tu iglesia. Es que sigas bendiciendo a tus pastores. Es que sanes a los enfermos. Es que des trabajo al que no lo tiene. Es que des bendición en los hogares y que no haya rencillas, que no haya pleitos, que no haya nada que enturbie los corazones. Toca el corazón de aquel hombre que se ha levantado rencilloso contra sus hermanos. Ten misericordia, Señor, de este tu pueblo. Estamos haciendo la oración unánime en este instante, porque tu palabra nos dice que si nos ponemos de acuerdo, tú nos oyes, escúchanos. Nos has escuchado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este tu pueblo, por esta iglesia que te ama. Gracias porque ahora están nuestros niños con nosotros. Gracias, Señor, porque el día de mañana empezará también una nueva etapa en esta ciudad. Guarda esta ciudad. Guarda este pueblo. Guárdanos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con acción de gracias. Amén.